Ribono Shel Olam, amo del universo, Baruch Atah Yavoel Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu Lasok Bedibrei Torah. Baruch Atah Adonai Amelech Metola Torah Leamo Israel, Beshen Yeshua Meshichenu. Amén. Ken Yehi Ratzon. Vamos a agradecer al Todopoderoso porque un año más, sí, nos permite estar unidos a través también de los medios, ¿por qué no?, compartiendo con todos ustedes en esta noche especial. Y como siempre, la oportunidad que nos da de acercarnos a Él, la oportunidad del Todopoderoso que nos da de reflexionar para un cambio, para una acción. Abra conmigo las Escrituras y con esta gratitud en esta noche vamos a leer un versículo seguramente muy conocido por todos ustedes, en Isaías capítulo 55 y Yeshayahu 55 versículo 6. ¿Sí? ¿Tiene su Biblia ahí? Búsquelo por favor y vamos a leerlo juntos. Dice así, 55:6, ¿lo tienen? Dice: Dirshu Adonai ve'imatzeo kerau vioto karov. Busquen a Adonai mientras él pueda ser encontrado o hallado. Llámenle en tanto que está cerca. Palabra del Altísimo. Quiero compartir con ustedes en esta noche que el Eterno nos trae una reflexión para acercarnos y para entender el beneficio de arrepentirse, el beneficio de este día tan importante que conmemoramos Kipurim, pero no un día en el cual solamente nos arrepentimos. El arrepentimiento ya hemos estudiado, es diario, ¿verdad?, en la vida de la persona. Pero este versículo para muchas personas las deja con la incógnita. Y claro, la lógica nos diría que debemos buscar al Eterno en todo tiempo, sin pausa. No como que hay un tiempo para buscarlo y un tiempo donde no lo hay. ¿Cómo entonces es que dice Yeshayá, el profeta Isaías, que lo busquemos cuando pueda ser hallado? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuando está cerca? Nos preguntamos. La pregunta es, ¿cuándo no puede ser hallado? Cuando no está cerca. Si la palabra da a entender que Él está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento. ¿Sí o no? Entonces, mire lo que dice el Salmo, también en conexión con esta porción que acabo de leer, que leímos juntos, el Salmo 139:4. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Estamos bien? 139:4. ¿Sí? Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Adonai, tú la sabes toda. Detrás de y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tenemos que entender que el Todopoderoso nos da una oportunidad y nos da un beneficio a través del arrepentimiento, a través del Teshuvá. Claro que hay verdad en que un tiempo en que el Eterno no puede ser hallado. Esto es lo que acabamos de leer en la Biblia y no es una contradicción para nada. Entonces, inútil será que clamemos, dicen otros, y busquemos su rostro, porque Él no querrá oír nuestra voz. Hazbe Shalom, que el Eterno no quiera eso. Inútil será que clamemos en busca de ayuda cuando le hemos ofendido, porque cerrará sus oídos a nuestra voz, como le ocurrió más de una vez a nuestro pueblo Israel, y todos ustedes saben eso. Pero también es verdad que nunca clamaremos en vano para reconocer nuestros pecados y arrepentirnos si lo hacemos de todo corazón. Esto sí es cierto. Hay ocasiones en que pareciera que el Eterno cierra sus oídos
porque Él considera conveniente que experimentemos esas consecuencias de nuestros pecados, de nuestros desvaríos, podríamos decir también. Porque solo entonces escarmentamos y valoramos la cercanía del Creador, el tenerlo cerca, el estar en conexión con Él. Coelet, Eclesiastés, dice que hay un tiempo de buscar, pero también hay un tiempo de perder. ¿Escuchó? Eclesiastés capítulo 3, versículo 6. ¿Acaso quiere decir que hay un tiempo de perder ese contacto con Elohim? Y decíamos que el mismo Isaías, busque Isaías 59, un poquito más adelante, donde habíamos leído, el mismo Isaías, capítulos más adelante, dice que las iniquidades del pueblo hicieron que Elohim oculte su rostro para no oír. Eso quiere decir que el Eterno se aparta de nosotros cuando nuestros pecados, ¿sí?, colman esa medida de paciencia. Mire lo que dice 59, ¿lo tienen? 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír, dice la Escritura. Entonces decíamos que en esas ocasiones en que pareciera que el Eterno cierra sus oídos, es para ayudarnos a estar, pero también a valorar. Proverbios, Mishlei, capítulo 1, vaya conmigo al capítulo 1, versículo 24 al 31. Fíjese que Mishlei describe esas ocasiones en que el Eterno paga al hombre con la misma moneda con que lo hemos tratado. ¿Lo tiene? Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré. Dice, esto está terrible. Cuando les viene el temor, lo que temen, dice, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y vuestra calamidad llegare como torbellino, entonces me llamarán, yo no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Adonai, ni quisieron mi consejo. Menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Esto es lo que le dice el Creador al hombre, pero esto tenemos que entenderlo como un punto importante, partiendo de la oportunidad y del beneficio de estar cerca del Creador, de arrepentirse, de buscarlo a Él cuando tenemos oportunidad de hacerlo. Para decir verdad, no es tanto Elohim quien se aleja de nosotros, como nosotros quienes nos alejamos de Él. Entonces, en efecto, no podrá ser hallado por nuestra culpa. Eso es lo que dice la Escritura. No por deseo suyo, no por el deseo de Él. Él dice en otro lugar que apenas abrimos la boca, en el Salmo 139, lo acabamos de leer, verso 4, apenas abrimos la boca, Él ya sabe lo que queremos decirle. Bendito sea Él. Apenas abrimos la boca, Él ya sabe lo que queremos decirle, porque Él es el dueño de todo. Y Yeshua, en Juan capítulo 7, verso 24, le dijo, sí, a muchos Yehudim que estaban allí, me buscarán, pero no me hallarán. Juan 7, 24. Claro, tenemos que entender que Él vino a la tierra para buscar a los suyos, para buscar a su pueblo, para enderezar a aquel que tenía Torah. Y que por tanta religión, por tanta falta que el hombre mismo crea, hicieron enemistad, como lo leímos en Isaías. Pero ellos, muchos, rechazaron la corrección y hasta desearon matarlo. Entonces Él dijo que se iría a un lugar, estoy parafraseando Juan 8:21, que se iría a un lugar donde ellos, todos esos que lo rechazaron, no podrían ir. Mire qué interesante.
Depende de nosotros, querido Javerim, que se deje hallar. Pese a que su deseo es tener siempre comunión con nosotros. Es el deseo de él. Lo que nosotros nos acordemos. Ah, me porté mal. Me porté mal. Ah, sí, tengo que pedirle perdón a esa persona que ofendí. Y no tiene que llegar un Yom Kippurim para hacer eso. Desde luego, es una hipocresía hacer ese tipo de cosas. Todo eso se tiene que hacer en el tiempo adecuado. Sin embargo, este es un día de conexión con el Creador. Es un día donde tenemos que reanudar esa conexión que Baruch Hashem, muchos se esfuerzan durante todo el año, pero muchas veces también se le ofende y se ofende a su Ruaj. Entonces, difícilmente se puede hallar tener esa comunión con él fácilmente, aunque lo busque. Esa intimidad debe ser cultivada diariamente. ¿Escuchó? Esa intimidad debe ser cultivada diariamente. Si la descuidamos, ¿qué pasa? Nos enfriamos. Muy bien ahí, nos enfriamos. Nos enfriamos, entonces, ¿qué pasa? Si nos enfriamos, nos va a ser más difícil renovar o recuperar esa intimidad perdida. Porque déjeme decirle que esto no se hace de la noche a la mañana. Él se aleja de nosotros porque nosotros nos alejamos de Él. ¿Escuchó? Jacob, Santiago 4:8, dice, acérquense al Creador y Él se acercará a ustedes. Repito, Santiago 4:8, acérquense al Creador y entonces Él se acercará a ustedes. Si nos alejamos de Él, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de nuestra tibieza. Entonces, pidámosle perdón, busquémoslo nuevamente, pero con sinceridad, con ansias renovadas, y Él se dejará hallar, como si nunca hubiese cerrado sus oídos a nuestra voz. Entonces, notemos esto, que, por ejemplo, busque Jeremías 29, me gustó esta porción también, 29, 13. Según Jeremías, hay una correspondencia semejante entre el buscar y el hallar. Pero ¿qué pasa? Él agrega un motivo para que al buscar siga el hallar. Jeremías 29:13, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Ahí está el secreto. ¿Por qué me hallarán? Porque me buscarán de todo corazón. Esto es lo que mucha gente no hace. Buscarlo en la religión, buscarlo en las personas, alejarse de esa intimidad, esconderse detrás de la gente, es lo peor que uno puede hacer. Esconderse en las congregaciones es lo peor que uno puede hacer. Lo mejor que uno puede hacer es sincerarse con uno mismo y luego sincerarse con el Creador. Pero no podemos buscar una sinceridad con el Creador si no nos sinceramos a nosotros mismos. Es importante este orden. Entonces, de esta manera, dice Jeremías, si el hombre no busca al Creador con toda su alma, sino de una manera tibia, religiosa, de una manera falsa, corre peligro de no hallarlo y de perder su tiempo como consecuencia. Pero si lo hace sinceramente, si lo hace de todo corazón, de cierto que lo encontrará, Baruch Hashem. ¿Qué dice la Escritura? Deje limpio sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse al Eterno que tendrá de él misericordia y a nuestro Elohim que es rico en perdonar. Bendito sea él. Estoy leyendo un poquito más adelante, ahí en Isaías 55. Fíjese que el profeta hace una invocación apremiante a aquel pecador, aquel que abandona su mala vida y que deja de hacer el mal, que se corrige, que se autodisciplina. Hay muchos lugares en el Tanaj, Isaías 1:16, si gusta acompañarme, 1:16, dice, lávense y límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos
y dejen de hacer lo malo. Dejen de hacer lo malo. Límpiense. Salmo 34, 14. Tehilim 34, 14. Ahí que estoy en el 34, le voy a leer una porción ahora que tiene que ver mucho también con lo que empezamos. 34, 14 dijimos. ¿Lo tiene? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Por qué seguir haciendo cosas que no te dan shalom? ¿Por qué? ¿Porque te lo dijeron? Tiene que haber una corrección. Mire un poquito antes, 34:6 de Salmo. 34:6. Este pobre clamó y le oyó Adonai y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, ¿qué hizo? Se cruzó de brazos. Este pobre, ¿qué hizo? ¿Se puso terco? No, reconoció su situación, su condición espiritual, y por eso dice que se acercó, buscó al Creador. ¿Y fue librado de qué? De todas sus angustias. Que muchas veces las angustias, entre comillas, son las que impiden, ¿verdad? Esto es falso lo que estoy diciendo, pero es lo que muchas veces la gente dice. Las angustias, la problemática es lo que me impide buscar al Creador. El día que todo marche bien, el día que las cosas estén 10 puntos, voy a buscarlo. Y ese día nunca llega. Ese día nunca llega. Anótese el Salmo 37, versículo 27. Apártate del mal y haz el bien y entonces vivirás para siempre. Apártate del mal, haz el bien. Es un consejo, ¿eh? Aquí no queremos lavarle el cerebro a nadie. Aquí lo que estamos reunidos es porque tenemos un pensamiento y tenemos una unidad en nuestra forma de ver las cosas. Aquí no queremos ir puerta por puerta a decirle a la gente que se arrepienta, que deje de hacerlo mal. No. Aquí eso déjenlo en la religión. Déjenlo en la religión. Aquí nosotros no hacemos eso. Aquí los que estamos es porque tenemos un concepto claro. Y muchas veces, dentro de casa, suceden cosas. Es importante esto que estamos viendo. ¿Lo notó? Entonces, ¿por qué? Porque a la corta o a la larga, él será la principal víctima de sus propias maldades. Sí, la persona. Entonces, este versículo, podríamos decir, el que acabo de leer, deje limpio sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Adonai, que tendrá de él misericordia, y a nuestro Elohim que es rico en perdonar. Fíjese que es la continuación natural del versículo precedente. Después de haber exhortado a todos a buscar al Eterno, el profeta Isaías dice en su libro, y hace un llamado a la Teshuvá, al arrepentimiento, porque así como el Eterno se deja hallar de todo el que le busca, ¿cómo? Sinceramente. Solamente de ellos se deja hallar. Las hipocresías son rechazadas por él. De igual manera, él no deja de perdonar al que se arrepiente de todo corazón. ¿Y quién no tiene necesidad de arrepentirse si todos de una o de otra manera le hemos fallado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es cierto esto. Entonces podría pensarse que este llamado al arrepentimiento está solo dirigido a los que viven alejados del Creador. Y eso es una mentira. Vuelvo a decir, y lo voy a decir siempre, que la Biblia es un libro para creyentes, no para gente que está en otro canal, para incrédulos. Los incrédulos no entienden y no les interesa la Biblia y no les interesa reconocer su condición. La Biblia es un libro para el que ha creído. Y son normas, instrucciones para el que ha creído.
que hemos creído, Baruch Hashem. Entonces de esta manera entendemos y descartamos, rechazamos ese pensamiento, ese concepto que muchas veces se tiene falso. Entonces, no es aquel que está alejado del Creador exclusivamente, aquel que le da la espalda, que vive en sumidos en su vida de perversión, no. ¿Sí? Pueden entrar ellos, pero estamos nosotros también. Entonces, de esta manera, aunque a ellos sí se les exhorte, se les aconseje, pero también aquellos que se proponen servirle, aquellos que se proponen hacer las cosas aún mejor, porque aún estos también están llenos de debilidades, y lo dice la Escritura. Y no somos perfectos para nada. No hay quien sea perfecto, dice la Escritura. Todos, de una u otra manera, hemos pecado. ¿Sí? Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por la hipocresía religiosa y se creen más que otros simplemente porque tienen una Biblia o simplemente porque conocen algunas cosas más. Todo eso es falso y hay mucho por lo cual arrepentirse. Entonces, en este versículo se enuncian los dos aspectos o los dos pasos de esa conversión plena, de esa circuncisión del alma, del corazón. El primero es dejar, y el verbo hebreo es abandonar, desistir del pecado completamente. Y el segundo es volverse al Creador. ¿Sí? Es el verbo retornar, regresar. Podríamos decir que el primero estaría incompleto sin el segundo, ¿sí o no? Porque sin la ayuda del Eterno sería imposible perseverar en el buen camino. Yo soy bueno, dicen muchos. Yo no le hago mal a nadie, yo soy honrado. ¿Sí? Ese es tu juicio, ese es tu criterio. Aquí lo importante es lo que dice el Creador. Entonces, muy pronto, ese tipo de personas recaería en pecado también. Entonces, notemos la doble estructura de este pasuk que contiene ese doble paralelismo sinónimo, y de esta forma de paralelismo, cuando la segunda frase reitera en otros términos lo que dice la primera: deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Es el primer, aquí esto es importante porque expresa la misma idea con palabras diferentes. Dice: vuélvase al Creador, que tendrá de él misericordia, y a nuestro Elohim, que es rico o que es abundante en perdón. Es el segundo par que expresa también una misma idea dos veces, pero con palabras distintas. Entonces, en este segundo par de verbos, de palabras, se expresa el motivo por el cual la persona, el hombre, puede siempre volverse al Creador confiando en que será escuchado. Tiene esa garantía. ¿Sí? Y este no es sino el Eterno Todopoderoso, que siempre está dispuesto, dice la Escritura, a perdonarnos, porque su naturaleza es el favor, la gracia, el gen behesed, decimos en hebreo, la gracia y la bondad, la misericordia. Shaul en Romanos 5:20 dice: si abunda el mal, también el Eterno abunda en misericordia. ¿Por qué? ¿Quiere decir que uno puede pecar todo lo que se le antoje? No está diciendo eso. No me malinterprete. Para nada. La Biblia nunca le va a mandar a que usted se vuelva más salvaje en lo espiritual. No está hablando de eso. Aquí lo que está hablando es que nuestro Elohim es tan grande. No es una persona. Dice: me las hiciste, me las vas a pagar. Él extiende su talit, su manto de amor, de misericordia, sobre todos nosotros. ¿Lo merezcamos o no lo merezcamos? Y quiere decir, aunque hayas hecho mal, tienes la garantía de que Él te va a perdonar. Y muchas personas dicen: yo no creo que me perdone. Sí entiendo lo que dice la Biblia, pero no me lo creo que me haya perdonado.
Entonces hay un problema. Hay un problema en de culpabilidad persona. Romanos 5:20, que el Eterno nada imposible para él. Él puede perdonar. Siempre y cuando la gente se acerque confiadamente y sinceramente delante de él. Entonces, decíamos, el primer par de palabras habla de los caminos del hombre que se aleja del Eterno, es decir, de su conducta, de su moral, de su comportamiento, la cual está determinada por sus pensamientos. Lo que hace la gente, ¿sí? Recuerda esto, porque el comportamiento de una persona es consecuencia de lo que piensa. Cómo ve las cosas es cómo actúa. Si su pensamiento es nublado y negro, se sabe desenvolver. Actúa la persona. Entonces hay una correlación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Nadie hace, salvo por excepción, lo contrario de lo que piensa. ¿Sí? Nadie hace eso, sino que su conducta sigue la dirección de lo que sus pensamientos le señalan a hacer. Acuérdense de eso. Si tu mente está limpia, tus acciones también. Es cierto, en contraparte, que en cierta medida nuestra conducta influye también en nuestros pensamientos, porque una vez tomada cierta dirección equivocada, podría ser, tratamos de justificarla. Esto es lo que comúnmente hacemos, con argumentos que aplaquen nuestra conciencia. Lo que buscamos es sentirnos tranquilos, sentirnos en paz. Quiero estar bien. Pero ¿por qué la necesidad de mentir para una justificación? No hay necesidad de mentir. Y a diario vemos eso. A mí me toca ver mucho eso, cómo la gente se excusa con mentiras, con mentiras, con mentiras para quedar bien parada. ¿Pero qué parada? Tal vez queden bien paradas delante de la gente, pero no delante del Creador. La influencia mayor es la primera. Y para el segundo par, decíamos, el llamado al arrepentimiento y el beneficio de arrepentirse, se da una razón muy importante. La misericordia se inclina al perdón. Dice la Escritura que el que es rico en misericordia, abundante en misericordia, lo será también en su perdón. ¿Por qué? Porque la misericordia es lo que significa. Y se inclina a eso. No rechaza, no puede ser una misericordia en contra del perdón. El hombre cruel, déspota, implacable, en cambio, es rico en castigar, es avaro en perdonar. Cultiva sus rencores como si fueran un tesoro y no sueña sino con vengarse constantemente. Pero la naturaleza del Eterno es distinta a la Escritura. Vaya conmigo a Mateo 5, 44 al 48. Entonces, ¿a cuál de los dos debemos nosotros imitar? Y Yeshua dijo que deberíamos perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Eso es lo que quiere decir. No con las veces que perdonamos. Perdonar siempre. Es un hebraísmo. Para que seamos perfectos, dice, como nuestro Padre Celestial, el cual nunca deja de perdonar y ama aún al que lo ofende. Entonces, ¿podemos nosotros hacer eso? ¿Amar al que nos injuria? ¿Tiene Mateo? Mateo 5, 44 al 48. Solamente haciéndolo podremos nosotros acercarnos más, excepto que las Escrituras nos enseñan. Verso 44, capítulo 5, dice: pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan al que los maldice, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los... ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto.
¿Sí? Vuelvo a decir, hacer las cosas a nuestra conveniencia, hacer las cosas, la ley del menor esfuerzo, eso lo hace toda la gente. Eso no es nada nuevo. Eso no tiene ninguna recompensa. Solamente hallar a aquel que me cae bien. Solamente, dice acá, saludar. No hagan eso. Sean diferentes en la diferencia, dice el Creador. Seguimos en Isaías. Estamos en 55, ¿verdad? Y es allá. 55, verso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los caminos, mis caminos, dijo Adonai. Mire qué interesante. Este versículo y el siguiente expresan de una manera gráfica, me gustó, ¿sí? El abismo que separa al hombre del creador. O sea, lo diferente que son el uno y el otro. Y esa diferencia se aplica en primer lugar al hecho de que, contrariamente al hombre, que es rencoroso, que más es vengativo, ¿sí? El Eterno perdona. El Eterno no busca la venganza en la primera. Entonces, esta no es la única diferencia, no es la única diferencia, pero es quizá la más importante para el hombre en términos prácticos. Elohim, el Eterno, no se cansa de dar y siempre está dispuesto a hacerlo con tal de que el hombre a él sinceramente. Es como que la gente tiene un velo, ¿verdad? Un velo, no pueden ver la realidad espiritual de las cosas. Pero el Eterno dice, yo quiero que te acerques sinceramente. Y cuando yo te quise, tu mente va a cambiar, tu mente va a ser regenerada, vas a ser renovado y vas a empezar a caminar diferente. ¿Por qué? Porque ahora te vas a dar cuenta. Si solamente estás desconfiado con ese velo, haciendo como que te arrepintiendo, pero nunca entregas tu corazón, nunca entenderás de lo que te hablo, dice el Creador. Nunca lo vas a entender. Aunque digas que lo entiendes, no entender. ¿Por qué? Porque no hay lo fundamental, la sinceridad, la sinceridad. Esta es la realidad de Elohim. Éxodo 32:6, él dijo de sí mismo que era tardo para la ira y grande en misericordia. Kadosh Baruj Hu perdona al hombre porque lo ama, ya que es criatura, fue creado por él. Y él es consciente de todas sus falencias, de todas sus debilidades, de todas sus flaquezas. Y él está siempre dispuesto, dice la Escritura, a inclinarse al hombre que le pide su ayuda, ¿sí? O que le pide perdón, pero que lo hace en serio. No que juega a la hipocresía, al teatro y la actuación con el Creador, porque el Eterno escudriña mente y corazón. No solo en ese sentido son los pensamientos y sus maneras de obrar diferentes a la de nosotros, sino muchísimos otros más. La mayor diferencia, escúchelo muy bien, se deriva del hecho de que Él es eterno. Esto es que está fuera del espacio-tiempo. Él conoce todo. Por tanto, su perspectiva es totalmente diferente. Mientras que el hombre vive en el tiempo, en el espacio, su vida física es temporal y es, por tanto, limitadísimo en comparación. Entonces, no podemos decir que nosotros sabemos algo porque no sabemos nada, nada de nada. Por eso siempre es mejor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Callarse la boca, hacer silencio cuando no se sabe. No podemos nosotros decir o argumentar cosas que no sabemos. El Eterno es omnisciente, Él lo sabe todo. El hombre es por esencia ignorante y tiene que luchar, como lo ha hecho a través de todos los siglos, para ampliar sus escasos conocimientos y qué limitados que son todavía, ¿verdad? Sin embargo, el Eterno conoce todo del hombre y el hombre solo conoce del Eterno lo que él mismo le ha revelado. Entonces yo le decía a una persona la vez pasada,
Nosotros solamente nos basamos en lo poco de evidencia que tenemos. Pero hay muchas cosas porque no fueron registradas en la Biblia. Pero el hecho de que registradas no quiere decir que no sucedieron. Entonces nosotros no podemos hablar con tanta propiedad cosas que no son, la Biblia lo dice, son misterios para nosotros. A nosotros nos toca solamente hacer lo que nos fue revelado, nada más. No podemos meternos en cosas ocultas. El hombre ignora los secretos más profundos de la vida, de la naturaleza. Pero ellos son transparentes para el Eterno porque Él las ha creado. Por eso el hombre debe inclinarse en reverencia delante del Creador, adorarlo. Porque Él no es nada comparado con el Eterno. Entonces, dice el Salmo 8:4, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Quién es? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mire lo que dice, Salmo 8:4. ¿Quién es? ¿Sí? Entonces, cuanto más reconozca la persona su bajeza, su nulidad, más dispuesto estará el Eterno a levantarlo y a bendecirlo. Entonces, esto es importante, muy importante. El beneficio de acercarse a Él, pero también el beneficio de arrepentirse. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí? Este versículo compara la altura del cielo con la distancia que separa a los caminos y pensamientos del Eterno de los caminos y pensamientos humanos. O sea, la forma como el Eterno obra, de la manera como actúa el hombre, eso es lo que está diciendo acá. Entonces, resumiendo, los caminos y pensamientos tanto del Eterno son celestiales y los caminos de nosotros son terrenales. Por eso muchas veces nos cuesta aprender a ver las cosas. Por eso muchas veces, como humanos, nos cuesta aprender a ver con fe. Yo le puedo decir, aquí yo tengo experiencia en fe. ¿Sí? Yo tengo años, yo le puedo hablar de fe. No. Hablar, todo el mundo habla, todo el mundo es opinólogo. Vivir la fe, eso no lo hace cualquiera. No se deje engañar por el marketing y por la publicidad religiosa. Todo el mundo le va a decir cosas. Usted busque al Creador sinceramente y lo encontrará. La distancia, decíamos, inconmensurable que separa el cielo de la tierra, da una idea más o menos gráfica de la distancia que separa los pensamientos del Eterno con nuestros pensamientos. ¿Y por qué los pensamientos del Eterno son incomprensibles para el ser humano? Salmo 139, verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Mire qué expresión tan bella. Y usa misma figura, podríamos decir, que el Eterno, el Altísimo, ve el panorama humano desde arriba, desde muy alto, y su mirada abarca todo el universo. Toda la existencia misma. A la vez que al más minúsculo detalle. ¿Sí? Como si hiciera un zoom. ¿Sí? Un acercamiento. Esto es impresionante. Mientras que la mirada de Dios, del hombre, es limitada. Y muchas veces nos comportamos y actuamos según lo que tenemos delante de nosotros. O según lo que estamos pensando. Esto es importante tenerlo en claro, por eso la necesidad, pero también la verajá del arrepentimiento. El hombre estudia, investiga para saber, y el Eterno conoce todo al instante, porque nada de la realidad le escapa a él. El escaso conocimiento que tiene el hombre de la realidad física es el resultado de mucho esfuerzo acumulado durante siglos y generaciones y generaciones. Sin embargo, el Eterno lo sabe todo. Sin esfuerzo alguno, sin haber estudiado. ¿Por qué?
porque Él penetra todo lo que existe y que ha sido creado y diseñado por Él. Ese es nuestro Elohim. Por eso dice el Salmo, que ya hemos citado, 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Ya las conocías. La mirada del Eterno abarca simultáneamente, esto ya lo he explicado, el pasado, el presente y el futuro, en simultáneo, porque Él está fuera del tiempo-espacio. Y aún las cosas más escondidas que puedan haber en la naturaleza. Ve el engendrar, ve el crecer de la criatura en el vientre, ve el nacimiento del humano y sabe todo lo que hará esa persona cada año de su vida, porque Él todo lo conoce. Sin embargo, es nuestro trabajo aprovechar siempre la oportunidad, como creyentes, como Ma'aminim, de buscar al Creador en el tiempo oportuno. Que el Todopoderoso eleve su rostro sobre cada uno de nosotros, nos agracie y que nos permita cada día estar más cerca de Él. Amo del universo, Baruj Atah Yahweh Eloheinu Melech Haolam, bendito seas, Rey Todopoderoso, por la oportunidad que nos das esta noche, iniciando este tiempo y reflexionando juntos en la grandeza de tu misericordia, de tu bondad. Gracias por habernos dado la oportunidad de acercarnos a ti, por ese beneficio que nos das de poder arrepentir, de poder conocernos y vernos como en un espejo en tu palabra. En el nombre de Yeshua, te damos muchas gracias por tu perdón. Amén. Que así sea.